Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, segundo vídeo de mis peripecias por el E3. Estamos yendo por fin al Convention Center para por fin poder entrar. Abren dentro de un rato y luego por la tarde ya estaré un poco más libre y por la noche, si todo va bien, podré ver algo de The Division. Así que, bueno, vamos para allá. Ovejitas, vamos a meternos dentro. Vamos a empezar por el West Hall, que es el más pequeñito de todos, para hacerlo un poco diferente. Pero vamos a ver jueguecitos por fin. Es un agobio porque hay tanta cosa que no sé qué probar. Esto del E3 es un poco como el síndrome de Stendhal, no sé si sabéis lo que es. A Stendhal le dio como un yuyazo cuando estuvo en Italia y vio tanta belleza y tanta obra así como de golpe. Pues un poco pasa eso, si te gustan los videojuegos vienes aquí y esto es como para niños adultos, ¿no? Está todo, hay luces y cosas que te animan a jugar, a probar, a deslumbrarte, ¡ah!, al hype, todo es grande, todo es increíble. Y es un poco difícil, digamos, concentrarse, es lo que estoy intentando. Y en el vídeo de hoy no sé qué voy a poder probar. Seguramente mañana voy a poder probar más cosas, no lo sé. Ahora a continuación voy a jugar a Rock Band 4 y voy a poder grabar bastante, voy a poder enseñaros y dar una opinión. Y eso será el día de hoy, así un poco de impasse, pero habéis podido ver cómo es por dentro y esta sensación un poco de agobio. Hoy no estoy probando ningún juego porque estoy superado, pero voy a probar esto. Rock Band 4, están motivadísimos, la gente que está ahí, míralos. Ahora voy a intentar jugar yo, a ver si puedo incluso entrevistar a alguien de Harmonix para informaros un poquito más del juego. La verdad que le tengo muchas ganas después de este parón de tiempo en el que no ha habido juegos de música. Y ahora me toca a mí, chaval. Hey, drummer, how are you? Good, how are you? What's your name? Mark. Mark. Okay, are you a good drummer? Yeah. Creo que ha sonado bastante bien, ha estado muy guay. He triunfado aquí, no hemos arrancado ni un solo aplauso, pero bueno, lo hemos pasado muy bien. Hola chicos, estamos aquí con el Community Manager de Rock Band 4, Aaron Tride. Le vamos a hacer algunas preguntitas. La primera es, bueno, ¿qué hay de nuevo? Porque ha habido un parón en los juegos de guitarra y vuelven con fuerza. The thing we're most excited about right now is the addition of freestyle guitar solos. So it's not just playing the same exact notes that you played over and over again. We want to make sure that there's sections where people can put their own creative spin on the songs and to be able to make the songs their own. I know you cannot name any song, okay, but my favorite songs will be there. Your favorite song? If you bought songs, yeah, for Rock Band 1, 2, or 3, oh, those songs will carry forward to, oh, Rock Band 4. That's right. That's right, yeah. If you have instruments from Rock Band 1, 2, or 3, your instruments will work with Rock Band 4. All in the same console family. So PS3 to PS4 and Xbox 360 to Xbox One. No charge. And then we will have new songs. We've announced 11 songs for Rock Band 4 so far. Big bands like Avenged Sevenfold, The Who, Fleetwood Mac, a lot of different songs from a lot of different genres. We really want to make it like our personal mixtape for you. Thank you very much. Sounds really great. Fantastic. Thank you very much. Bueno,
Bueno, pues no os voy a engañar, la verdad es que me ha gustado Rock Band 4, me lo he pasado en grande, recuperando sensaciones. Sabéis que este tipo de juegos me gustan mucho, como Rocksmith no me salió muy bien porque no sé tocar suficiente la guitarra, pues esto recupera la sensación y además han puesto cosas nuevas chulas, como esto de el solo de guitarra realmente da la sensación de que estás tocando un solo, ¿no? De que las no tocas botones solo random, sino que realmente eso se transmite y expresas algo. Ha estado bastante chulo, los instrumentos molan y eso de que puedas usar instrumentos de Guitar Hero y de Rock Bands pasados y funcionen perfectamente, ojo con eso. Así que muchas ganas de ver la lista. Ah, por cierto, se puede ya reservar, por si alguien quiere, en la descripción está el enlace para empezar a reservar ya para Rock Band 4. Vamos del E3, de hecho acaban de cerrar ahora a las 6 y lo que voy a hacer ahora es ir a una fiesta de Rock Band y después ir a una especie como de conferencia de preguntas y respuestas sobre The Division y eso cerrará el día de hoy. Prácticamente no he podido probar nada, pero mañana sí voy a poder probar, así que andar un poquito, estas dos fiestas, dos eventitos y a dormir. Me voy a perder el partido de las finales de la NBA. No se puede hacer todo, no se puede hacer todo. Y ahora entramos a un pase privado de The Division en el que, bueno, nos van a contar algunas cosillas que no hemos visto. Va a ser lo último que vemos hoy porque la verdad es que estoy destrozado. Bueno, pues aquí acaba este día durísimo, he visto muchas cosas, he jugado a menos, espero que me veáis bien. He probado Rock Band 4 y también The Division, al final he podido probar una demo que hay, además de asistir a esta pequeña demostración que ha habido. Creo que el juego va cogiendo forma, sale el 8 de marzo, por cierto, The Division del año que viene, evidentemente. Y no sé, me da la sensación de que van añadiendo cosas que van a hacerlo más interesante, mucho más allá del aspecto gráfico, que a mí, sinceramente, me parece lo menos interesante del juego. La relación entre los personajes online, los NPCs, lo estratégico que es, con cuidado que tienes que jugar para no morir. La verdad que me ha gustado, me da buen feeling. Creo que aún queda mucho por hacer. De hecho, claro, si sale en marzo, pues queda casi un año, ¿no? En fin, aquí acaba este día. The Division, no sé, yo tenía la sensación de que este año me iba a decepcionar y me sigue interesando, lo cual es buena señal. Y mañana por fin toca día de probar cosas, mañana toca probar. Y ahora me voy a dormir porque dentro de nada tengo que editar este vídeo que estáis viendo para poder subirlo cuando lo veáis y poder mañana hacer todo lo que... Madre mía. En fin, os dejo con Los Ángeles de Noche.